Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo el análisis técnico de Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin y La Plata. Quien les habla, Benjamín Isaza, trader y analista de Bincrypto. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse en Telegram a nuestro canal Premium, donde compartiremos las mejores señales de trading, además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial, para resolver todas sus dudas respecto a cualquier criptoactivo de la mano de los mejores traders. Bueno, vamos a comenzar con Bitcoin. Como ustedes pueden apreciar, esta es la gráfica que ya venimos trabajando esta última semana, las dos últimas semanas venimos trabajando ya con esta gráfica, donde tenemos un posible hombro, tenemos una cabeza y posiblemente la formación del segundo hombro. Listo, en este momento pues estamos viendo aquí que hay una fuerte resistencia sobre el área de los 50 mil dólares. No es fácil de volver nuevamente a superar. Entonces, ¿qué yo podría esperar? Pues bueno, que Bitcoin pues buscara nuevamente los 42 mil dólares y continuar bajo esta lateralidad. Ahora, esto es un análisis diario, entonces tenemos que basarnos en esto y que la formación de este hombro podría tardar meses. ¿Listo? Recordemos que esto es un proceso lento y el mejor ejemplo que nosotros tenemos es este de aquí, que fue entre mitad de mayo y mitad de julio. Fueron casi 2 meses el proceso acumulativo. ¿Sí? Entonces, para poderse volver a impulsar a nuevos máximos. Entonces, si Bitcoin nosotros queremos verlo nuevamente por encima de los 100 mil dólares, pues Bitcoin lo que debería hacer sería lateralizar por lo menos un mes. ¿Listo? Podría tardar varias semanas o los 2 meses lateralizando, ¿sí? En este caso sería una proyección donde se lateralizaría entre diciembre, enero, febrero y marzo, ¿sí? Entonces, si lo que nosotros nos presenta sería una distribución, pues aquí habría ruptura sobre el área de los 46 mil dólares y de los 46 mil dólares a los 44 mil dólares habría una ruptura ahí y Bitcoin, el precio continuaría cayendo hasta el área de los 28 mil dólares. ¿Listo? Para este diciembre pues me sigo manteniendo bajo esta razón y Bitcoin estaría terminando el año entre los 52 mil dólares y los 44 mil dólares. ¿Listo? Eso sería lo que yo esperaría para Bitcoin este año. ¿Listo? En el caso contrario, que Bitcoin nos hiciera ruptura sobre los 55 mil dólares, pues continuaría su tendencia alcista, pero solo en el caso de que haya esa ruptura, ¿sí? Aquí lo vamos a ver un poquito más de cerca, qué es lo que está sucediendo, y en este momento lo que estamos teniendo es una tendencia bajista que tuvo ruptura, creó ahora una tendencia alcista y que nos puede presentar algo como esto, simplemente una lateralización acumulando o distribuyendo Bitcoin. ¿Listo? Este sería el caso para Bitcoin. ¿Listo? Este sería que tomara este rango de precios entre los 46 mil dólares y los 52 mil dólares. ¿Listo? Sería que se ubique en esta zona y comience a acumular. Recuerden que esto no es un proceso esto no es un proceso rápido. Esto es un proceso lento,
un proceso que puede llevar varias semanas e incluso meses. ¿Listo? Eso se los quiero recalcar porque yo sé que en este momento muchos van a decir to the moon, a los 100 mil, a los 150 mil, a los 200 mil. No, eso no es así. O sea, es como les vuelvo a repetir, esto es un proceso lento y si Bitcoin quiere volverse a impulsar al alza, lo que tiene que hacer es primero acumular. Eso es lo que tiene que hacer Bitcoin. Entonces, como ya les mostré aquí en el video de la semana pasada, Bitcoin aquí lo que nos hizo fue un proceso de distribución y aquí simplemente está rompiendo. ¿Sí? Puede nuevamente aquí volver a tener otra pequeña distribución y continuar cayendo, o simplemente lo que hizo fue acumular para poderse impulsar al alza. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes? Los 55 mil dólares. Ahí es donde nos define que Bitcoin se va a ir al alza. Mientras tanto, no podemos decir o no podemos afirmar que Bitcoin se va a ir al alza. ¿Listo? Y lo mismo sucede en contraparte. Si nosotros queremos ver a Bitcoin, o sea, continuar su tendencia bajista, pues Bitcoin lo que tiene que hacer es romper los 44 mil dólares. Mientras tanto, no podemos nosotros afirmar en este momento qué tendencia es la que va a tener y qué, o sea, qué tendencia o qué continuidad va a tener en este momento, ¿sí? Ya que en está comenzando un proceso acumulativo o un proceso de lateralización en donde se va a definir si va a romper al alza o si va a terminar rompiendo a la baja y continúa cayendo el precio de Bitcoin. ¿Listo? Entonces, para mí fue tendencia bajista después de haber roto los 52 mil dólares en la manera como lo atravesó esos 52 mil dólares, que ese rompimiento no lo hizo lento, sino que fue un proceso, fue una caída rápida. Y para mí esto es simplemente la confirmación de una posible tendencia bajista. ¿Listo? Además de como les había mostrado de manera semanal, que también la MACD y el RSI ya mostraba la divergencia bajista y el cruce de las medias móviles donde nos confirma el cambio de tendencia. ¿Listo? Entonces, para mí ya esto sería básicamente una tendencia bajista. Lo único que está haciendo es simplemente descansar esa caída y lo que está haciendo en ese momento es como acumular para seguir cayendo. ¿Listo? Este sería el caso para Bitcoin. Ahora vamos a pasar con Ethereum. En Ethereum está pasando algo muy peculiar. ¿Sí? En este momento lo que estamos viendo es en Ethereum una distribución. ¿Y en dónde tenemos esa distribución? Entre los 4.800 dólares y los 3.800 dólares. Entonces, si ustedes ven este panorama de Ethereum, también fue el que vimos aquí en Bitcoin. Fíjense aquí el parecido. Bitcoin entre los 70.000 dólares y los 52.000 dólares. Fíjense en este proceso. Y ahora miremos el de Ethereum. ¿Sí? Es exactamente el mismo panorama. ¿Listo? Entonces sería un proceso de distribución y Ethereum lo que va a hacer es terminar cayendo a los 2.800 dólares. ¿Listo? Entonces eso sería lo que nosotros estaríamos viendo para el otro año. ¿Sí? O para finales, por ejemplo, de este año podríamos ver inclusive a Ethereum rompiendo los 3.800 dólares. ¿Listo? Entonces, ¿qué yo esperaría esta semana? Esta semana yo esperaría Ethereum, aquí lo voy a ver, aquí lo vamos a ver de una manera mucho más amplia. Lo que ya estamos viendo es una tendencia bajista. ¿Listo? Entonces, este sería el caso para Ethereum. ¿Listo?
tendríamos una tendencia bajista y va a caer el precio de una manera escalonada. ¿Sí? Ethereum va a estar cayendo de una manera escalonada, así como nosotros lo vimos aquí. Cuando comenzó a subir Ethereum, lo hizo de una manera escalonada, o sea, lo hizo de una manera controlada, donde acumulaba, subía, acumulaba, subía, acumulaba y subía, ¿sí? Ahora está haciendo básicamente lo mismo, pero bajando. Está distribuyendo, bajando, distribuye, baja, distribuye y debería continuar bajando. ¿Listo? Este sería para el caso de Ethereum. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan acá, pues básicamente está distribuyendo e incluso aquí nosotros podríamos marcar aquí un triángulo y este sería un triángulo descendente, ¿sí? Ya aquí ya hubo vulnerabilidad sobre el soporte, aquí nuevamente lo volvió a pisar, aquí nuevamente lo volvió otra vez a tocar. Entonces, todos estos toques lo único que me indican a mí es que Ethereum en cualquier momento va a romper este soporte y se va a ir a la baja. Además de que esto es un triángulo descendente. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos viendo nuevamente debilidad sobre los $4.200. Entonces Ethereum posiblemente va a ir a buscar a atravesar este soporte. ¿Listo? Entonces este sería el caso para Ethereum. Vamos a pasar con Binance Coin. En Binance Coin, si ustedes se fijan, básicamente nos está presentando el mismo panorama que nos está mostrando Ethereum. ¿Sí? Entonces, no es casualidad, no es esto. Estamos viendo estos panoramas en las altcoin, en este tipo de altcoin que son muy parecidas. Entonces, vemos a Binance Coin que está también teniendo un proceso de distribución entre los $670 y $510, ¿sí? Y cada vez pierde más fuerza. Al igual que Ethereum, Binance Coin nos está mostrando aquí un triángulo descendente y el punto vulnerable sería los $510. Entonces, si Binance Coin perfora estos $510, perfectamente puede caer aquí a la zona de los $450 aproximadamente. ¿Listo? Este sería para el caso de Binance Coin. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, estamos viendo básicamente lo mismo. Inclusive aquí vimos una formación de... Aquí nosotros estamos viendo aquí un hombro cabeza a hombro. Igual fue tendencia bajista. Vamos por este punto a buscar aquí los $510. ¿Listo? El siguiente sería Cardano. En Cardano seguimos dentro de una cuña bajista. ¿Sí? Si ustedes se dan de cuenta, aquí esta sería nuestra cuña. ¿Sí? Casi es como canal. ¿Sí? Este tipo de cuña. Y todavía no la ha terminado de formar. ¿Sí? Entonces, no quiero ver tan bajito a Cardano, la verdad. El mejor panorama para Cardano sería que lateralizara en esta zona, ¿sí? Entre los $1.17 y los $1.5, ¿sí? Este sería el mejor panorama para Cardano. Y para poderlo volver a ver alcista, Cardano tendría que acumular en esta zona por lo menos unos 3 meses, unos 2, 3 meses tendría que acumular Cardano en esta zona, soportando las caídas de Bitcoin para retomar el alza. ¿Listo? Esto sería para el caso de Cardano. Entonces, otra de las cosas que voy a pasar aquí un momentico, sí, voy a pasar aquí un momento a Bitcoin. También quería yo comentarles que hay altcoins de baja capitalización como NIR o como ROSE que se están impulsando al alza con un Bitcoin que no lo hace de una manera con fuerza, no lo hace con fuerza, no lo hace con volumen.
Entonces, lo que nos estarían anunciando estas altcoins de baja capitalización es que simplemente se están preparando para una caída más fuerte. ¿Listo? Quería mostrarles esta comparación de que Bitcoin no lo hace de una manera, no está subiendo de una manera correcta, de una manera adecuada. Y pues hay altcoins que están subiendo y que además, aparte de subir, están también en contraparte porque básicamente tenemos un dominio que ya rechazó los 39 puntos, que se está poniendo por encima de los 42 puntos. Estaríamos hablando de un dominio que es fuerte en el caso de Bitcoin, entonces no deberían por qué subir estas altcoins, ¿sí? Pero lo están haciendo y eso es debido también a todo el asunto de los metaversos. Entonces, muchas altcoins en este momento les siguen inyectando capital y mucho de este capital también proviene de Bitcoin. Entonces, pero Bitcoin no está subiendo de la manera correcta y eso es un segundo aviso. Recuerden que yo ya les he dicho a ustedes que cuando las altcoins se comienzan a disparar una por una y Bitcoin y su dominio está o sea, el dominio está alto y Bitcoin no está subiendo de una manera correcta, sino de una manera muy, muy forzada, pues lo que nos están anunciando es que va a haber una nueva caída en los precios hasta que encuentren un punto adecuado donde pueden acumular. ¿Listo? Entonces, nuevamente vuelvo aquí a Cardano. El ideal sería que Cardano lateralizara, pero Cardano podría caer más fuerte y podría volver a tocar los 0.9 dólares. Los 0.9 dólares y 0.8 dólares sería esta zona. ¿Sí? Cardano podría tocarlo en el caso de que Bitcoin continúe cayendo. ¿Listo? Para el caso de Cardano, Cardano tiene que acumular y esa acumulación le va a tardar unos buenos meses. Entonces, va a ser una recuperación lenta, pero pues finalmente en algún momento tendrá que romper esta cuña y subir al alza Cardano. ¿Listo? Entonces, para yo volver a ver Cardano alcista, Cardano tendría que estar por encima de los 1.6 dólares. ¿Listo? Con más seguridad, pues encima nuevamente de los 2, de los 1.8, 2 dólares. ¿Listo? Este sería el punto para Cardano. ¿Listo? Pero Cardano continúa cayendo y no se nos haría nada raro que cayera por debajo de los 1 dólares. ¿Listo? Y para finalizar, pues les quería mostrar la plata. La plata tiene un triángulo descendente y como ya les he comentado yo, los triángulos descendentes siempre tienden a romper a la baja. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué esperaría en este momento? Pues la plata podría volver a buscar los 23 dólares, 24 dólares, ¿sí? Podría volver a subir a esta zona entre 23 dólares y 24 dólares para continuar cayendo y intentando romper el soporte que está que está en los 21 dólares. ¿Listo? Este sería el escenario para la plata. ¿Listo? Habría que ver cómo se sigue comportando el mercado, porque si la plata realmente llega a caer de esta manera, estaríamos hablando de un caso hipotético de una crisis económica que se podría estar avecinando y el precio de los metales se desplome de esta manera. ¿Listo? Recordemos que el oro tampoco se ha podido recuperar y también continúa dentro del análisis que nosotros realizamos la semana pasada en el oro, que se mantiene entre el rango de los 1.800 dólares y 1.750 dólares. Entonces, es un precio cómodo que están utilizando en este momento los compradores para acumular en esa zona.
¿Listo? En la plata, pues también podría ocurrir lo mismo, que sería entre los $21 y los 20, y los $24. ¿Listo? Este sería el caso hipotético para la plata. ¿Listo? La plata, para verla alcista, tendría que estar y ubicarse por encima de los $25. Ahí ya podríamos proyectar a la plata nuevamente buscando los 30, los, sí, los $30. ¿Listo? Este sería el caso para la plata. ¿Listo? Hasta la próxima. Gracias por ver nuestro video con el análisis técnico de esta semana. Espero les haya quedado un poco más claro el panorama que nos puede deparar tanto esta semana como las posteriores. Dale manito arriba si te gustó, suscríbete a este maravilloso canal, dale clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo video y noticias importantes del mundo de los criptoactivos. Antes de irme, le recuerdo también suscribirse a nuestro canal de Telegram, en donde contarán con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas. Y con solo 4 pasos podrán gozar de todos los privilegios de nuestro canal Premium. ¿Quién les habló? Benjamín Isaza, trader y analista de Bencrypto. Hasta la próxima.